Claro que sí, pues de GES Media presente en los eventos importantes. Ya estamos en la recta final de este congreso tan importante que nos ha dejado un gran sabor de boca. Y hoy tenemos aquí con nosotros la presencia de un personaje que ha andado deambulando en cosas tan interesantes. Pero ¿qué les parece que sea el mismo quien nos platique un poquito de la trayectoria que tiene en este día? Por favor, su nombre y su cargo. Gracias, Tomás Sánchez Cabrieles, y asesoro a la... titular de la WEMSTIS, y en efecto, como dice aquí el compañero que me entrevista, ha dejado un buen sabor de boca, como los dulces, como los manjares que nos dan al final de las comidas. Pero este no ha sido al final, ha sido todo el día de ayer y todo el día de hoy, en un menú de opciones, todas girando alrededor de la educación, de la enseñanza. En este caso, la WEMSTIS significa la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios. Y están todos los ETIs, todos los ABETIs y otras unidades educativas, planteles que tenemos entre ETIs y CEBETIS a nivel nacional, 456, distribuidos en todos los estados de la República. O sea, no hay un solo estado que no tenga al menos un CETIS, un CEBETIS. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad, el espacio académico para dialogar sobre lo que los profesores están haciendo en los planteles, en la enseñanza con los jóvenes de las preparatorias, contados por ellos mismos. O sea, lo que hemos escuchado son, las ponencias de las experiencias académicas que tienen los profesores en sus planteles a lo largo de los semestres académicos que tenemos. Ese es el primer congreso académico de la WEMSIS. Esperemos que podamos hacer una tradición y que año con año los profesores tengamos la oportunidad de reunirnos, de conversar, de intercambiar experiencias, de platicarnos qué estamos haciendo para que la clase X, Y o Z sea más atractiva para los alumnos, los alumnos aprendan más. Pues como soy del área de matemáticas, puedo contar más de esa área, de estadística, de que la gente aprenda a interpretar mejor las informaciones, que concluya, que infiera, etcétera, con la información. En esta ocasión en particular, yo he presentado una ponencia que tiene que ver con la formación dual. La formación dual en este país es realmente joven, ¿no? Joven en el sentido de su reconocimiento oficial, aunque pudiera ser que tengamos experiencias de prácticas de formación dual, entendiendo por la formación dual aquella que ocurre de manera teórica en el plantel y en contextos reales en una empresa. O sea, hacemos convenios con las empresas para que tengamos nuestros alumnos la oportunidad de ir a la empresa y tener esa experiencia práctica y reforzar su conocimiento y aprender, un oficio con más en detalle cómo se hace en la práctica. Y en el aula se cuida la teoría y se cuida el programa, ¿no? Que se logren las competencias, etcétera, etcétera. Y qué importante esto que menciona. En la ponencia que tuvo, ¿cuáles fueron las principales inquietudes que le manifestaron los asistentes? La verdad es que todos quieren tener esa experiencia. Y como nosotros hemos tenido dos pilotos, el más importante por su tamaño y por su avance, el piloto que hicimos en el estado de Morelos con los planteles que están en el CIVAC, en el
todo el corredor industrial del Valle de Cuernavaca. Ahí tuvimos en el semestre pasado 300 alumnos en 200 distintas empresas de todo lo que es el estado. Esa fue una experiencia extraordinaria. Ahorita va por su segunda experiencia, pero ya cerramos el primer ciclo. El ciclo termina cuando la evaluación no del alumno, no solo la del maestro, sino también la contraparte en la parte, digamos, industrial, ¿no? Uh-huh. Que también el que estuvo cerca de nuestro muchacho, que fue a aprender, fue a conocer, fue a contrastar la teoría con la práctica y a reflexionar sobre su teoría, también emite una opinión o una calificación. Entonces, en ese sentido, la experiencia de Morelos, muy interesante. Y tenemos otra experiencia ahorita en curso, un poquito distinta, en el estado de Nuevo León. Los planteles de Nuevo León, particularmente los de Monterrey, pues están también como cerca de 200 y fracción de alumnos, están teniendo experiencias de formación dual en distintas empresas. Pero también tenemos en Querétaro y otros estados, y cuando expusimos lo que estamos haciendo, pues de otros estados, pues yo también quiero, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que la formación dual sea una opción para los alumnos, que complemente su formación? No, la pretensión es que el alumno tenga esa experiencia, que enriquezca su aprendizaje, y si va a seguir en una carrera profesional, pues va enriquecido, ¿no? Por su refuerzo de su conocimiento teórico, la experiencia práctica, y así cuando el profesor en profesional o en la misma preparatoria hable de algún caso hipotético, él no solo se lo imagina, sino ya lo vivió, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos muy, muy entusiasmado por la respuesta que hay de los profesores de otros planteles, Oaxaca, que pudiera decir tú, pues a lo mejor ellos tienen menos opciones, pero no, hay una profesora ahí, que está, la enlace académico de la UEM es ahí, que está sumamente interesada en ver, y de hecho lo vamos a correr, porque sería fabuloso, te imaginas, en un estado donde tiene industria en ciertos lugares, uh-huh. Tiene agricultura en la parte de la sierra, en condiciones distintas a lo que es la zona industrial, y tiene costas donde también puedes tener otro tipo de experiencias. Realmente a mí me emocionó mucho platicar con esa profesora con mucho entusiasmo, de que quiere hacer esa experiencia en el estado de Oaxaca, ¿no? Y es cierto, hemos tenido afortunadamente distintas manifestaciones y la gente que ha tenido oportunidad, pues ha sido, creo yo, muy satisfactorio. Ha tenido oportunidad de estar como haciendo una exposición, y como asistente, ¿qué le ha parecido? ¿Con qué se queda de este evento que hemos presenciado? Una diversidad de experiencias. No voy a recitar porque no me lo recuerdo, pero por ejemplo fue una de inclusión, y había un mensaje de Eduardo Galeano, si no recuerdo mal, que habla de este mundo tan desigualador y tan igualador, o sea, desigualador en algunas cosas y igualador en otro. Es muy igualador en el sentido de las culturas, lo que está sometido, y a la hora de las oportunidades es muy desigualador, ¿no? Y entonces, claro, la educación se trata también de cómo le hacemos para incluir a todos. No importa el género, no importa el origen, no importa ese mestizaje, donde sea. ¿Cómo le hacemos para incluir a lo más importante, que es tu formación académica y como ciudadano de este país y de este mundo? Por ejemplo, esa me pareció fabulosa. Y por supuesto, otras más concretas en relación a la ciencia, que la matemática, que un instrumento para generar las ideas alrededor del conocimiento concreto de las parábolas, gente ahí que transformó una sombrilla en una parábola, que finalmente es una parábola, pero la adornó con papel aluminio y comenzó a guisar un huevo porque esa propiedad tiene... En fin, yo la verdad me emocionó ver esa diversidad de cosas que los profesores presentaron en estos dos días, ¿no? De trabajo. Me parece que tenemos una riqueza en los planteles de este país, y hoy tenemos visita de prácticamente toda la República, de profesores poniendo sus experiencias académicas
muy diversas, de física, de química, de matemáticas, de estadística, de civismo, ética, inclusión académica, en fin. Realmente eso me queda la ganancia, pero sobre todo el deseo que tiene el profesor de compartir con sus colegas, ¿no? También, por supuesto, compartimos la emoción de GES Media. Está el mensaje para toda la comunidad de escuelas y comunidades técnicas, para los compañeros profesores y para el público en general, que se den cuenta que los profesores hoy por hoy también se preparan. Y este encuentro ha servido para hacer un intercambio de ideas, de opiniones, de propuestas. ¿Algún mensaje final que quisiera dedicarle? Pues, sobre todo, si va a las secundarias, que se preparen, que se vengan, que se entusiasmen por seguir estudiando. Es las ideas, por ejemplo, de formación dual, no es para que te quedes trabajando. La idea es para reforzar tu formación y que continúes en la carrera profesional, la maestría, el doctorado, que hay que prepararnos. Pues, y los chicos de secundaria, pues que le den duro a la ciencia básica, que esa es como que la parte fundamental sobre la cual puedes construir la carrera que quieras, ¿no? Y agarren su librito, búsquenle, investiguen, pregunten, háganle caso al profesor, y si es muy duro, busquen ustedes la alternativa para aprender más y mejor, sobre todo la ciencia. Pues ahí está el mensaje, ahí está la propuesta. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos aquí, por supuesto, ya en la recta final de este maravilloso encuentro nacional. Muchas gracias.